Señor presidente, señorías, Compromís no va a votar a favor de la enmienda que nos presenta el Partido Popular por dos motivos. El primero, porque rompe con la lógica en la escala de los valores que deben ser protegidos con el delito de coacciones. Y, en segundo lugar, porque con esta propuesta ustedes demuestran que no entienden lo que quiere decir que el derecho de huelga tenga la consideración de derecho fundamental en nuestra Constitución. Con respecto a lo primero, resulta que, a diferencia de los tipos base del delito de coacciones, el artículo 315, apartado 3, no distingue entre coacciones graves y leves, no modaliza de ninguna manera y simplemente tira al bulto contra el trabajador, porque su conducta siempre va a estar penalizada de una manera grave. Se le castiga, por ejemplo, más fuerte las coacciones que se hayan podido producir en un contexto de huelga que, por ejemplo, la coacción que se pueda ejercer por parte de un hombre contra su exesposa o expareja, artículo 172.2, que empieza con una penalidad más baja. O también se castiga más gravemente que la coacción que se ejerza con intimidación o violencia contra una persona para obligarla a contraer matrimonio, artículo 172.bis. Por tanto, con esta inversión en la jerarquía de los valores que están presentes en nuestra sociedad, con esto lo que se está abonando es el caldo de cultivo que nos lleva a sentencias como las de la manada. Y, en segundo lugar, no se entiende qué quiere decir que el derecho de huelga sea fundamental. El ordenamiento privilegia a quien actúa en ejercicio de los derechos fundamentales y por eso en nuestro Código Penal se encuentran numerosas atenuantes e incluso eximentes cuando una persona ha cometido un acto reprochable pero en el ejercicio de un derecho fundamental, por ejemplo, el derecho a la vida o el derecho a la integridad física o moral. Fíjense, este tipo de comportamientos incluso debería plantearse que fueran objeto de una atenuación, bien en el artículo 21 del Código Penal o bien en la parte especial, artículos 172 y siguientes. En cualquier caso, lo que nosotros vemos con esta enmienda que nos trae el Partido Popular es que quieren seguir manteniendo un delito de clase, un delito que penaliza gravemente a la clase trabajadora por el simple hecho de serlo y de reivindicar sus derechos. Por tanto, no lo vamos a apoyar porque en Compromís no queremos un código penal clasista. Muchas gracias.